La poesía es un lenguaje para comprender lo real y lo irreal, para comprender lo que a uno le pasa y lo que ocurre en el presente, para comprender lo que ha pasado y lo que más nos interesa, para comprender lo que pueda pasar. Hay otros lenguajes, está la música, está la racionalidad, la filosofía, está también el relato. La poesía es uno de ellos y es el lenguaje en el que yo entiendo mejor lo que me ocurre, lo que ocurre a mi alrededor y aquellas cosas de las que quiero saber. Cuando las veo en clave poética, las comprendo. Bueno, yo cumplí 15 años en 1975 y esa fecha no hay que explicarla, en sí misma ya dice cosas. Y cumplí los 17 en 1977. En ese periodo tan intenso de la vida social, histórica de mi ciudad, de Barcelona y del país, yo pasé de ser un niño, aquel que había empezado quinto de bachillerato, a salir a los 17 años en COU. En todo ese proceso yo descubrí la poesía. La descubrí por una parte fuera de mis estudios, de esos estudios que he referido. Sobre todo, más que la poesía, la literatura, por un gusto por leer, por un gusto por incluso por escribir, difuso, sin concretar. La concreción llegó cuando tenía 17 años en COU. Hasta entonces la literatura no era más que una lista de nombres y de obras que uno tenía que memorizar. Por tanto, yo no tenía ningún vínculo con lo que sería la visión de la literatura oficial. Pero en COU habían cambiado el programa y se leía. Y se leía autores del siglo XX, autores que yo desconocía. Y no solo se leía, sino que se explicaba, y se explicaba desde los textos. Eso para mí supuso que aquello que siempre me había gustado, escribir, contar cosas, hacer diarios, se concretó. Y descubrí ese año de COU, descubrí por ejemplo la poesía de Blas de Otero, de todos los poetas de la poesía social, que me ayudaban a comprender qué es lo que estaba pasando a mi alrededor en 1977, que era bastante convulso, y a partir de ahí, pues ya posteriormente entré en la universidad y ya tuve un vínculo con la literatura, con la poesía, con la historia de la literatura y la historia de la poesía, podríamos decir más convencional, de manera exterior y más intensamente personal por mi parte. Bueno, en aquella época empecé a encontrar, digamos, sensibilidades cómplices dentro y fuera. Enseguida, no sé muy bien por qué, enseguida descubrí que aquellas personas que había conocido los primeros días de las primeras clases también escribían como yo, también escribían poemas, leían. Yo no sé si es como una cierta atracción extraña que nos lleva a conocernos. Y con ellos fui a lo largo de los otros años universitarios, pues bueno, manteniendo relaciones. En la universidad había una revista, bueno, me acerqué a ella, pero la llevaban los alumnos mayores. En aquella época, cuando uno estaba en primero y otro estaba en segundo, había un abismo casi. Pero bueno, mantuve esas relaciones. Mis mejores amigos dentro del mundo de la poesía los conocí fuera. La verdad es que si ahora lo pienso, no tengo ni idea cómo llegué a ello. Personas que no estaban en mis círculos, que no habían ido a mi colegio ni estaban en la universidad, pero sin embargo entré en contacto con ellos. Yo creo que fue a través de las revistas que se publicaban entonces con poemas inéditos. Cuando yo veía un nombre y que ponía, pues, por ejemplo, Concha García, Barcelona, yo no sabía quién era, pero a partir de ahí yo debí encontrar el modo de dar con Concha García, igual, o Consuelo García del Cid, o personas que tenían la misma edad que yo y que escribían en Barcelona, y creo que acabé entrando en contacto con muchas de ellas y llevando una vida a la que yo ya entonces vislumbraba y quería vivir, que era una vida literaria, de la bohemia literaria. Bueno, las influencias de un poeta, y yo creo que se parecen mucho a los enamoramientos. A lo largo de estos 20 o 30 años escribiendo poesía,
he ido descubriendo poetas, y tras ese descubrimiento, pues ha venido una pasión por su obra. Después ya se ha quedado siempre ahí. No sé, yo calculo que el primer gran poeta, aparte, el primer gran poeta, ya lo he dicho, fue Blas de Otero. Blas de Otero fue el que más me influyó en mi época de adolescencia, de crear mi imagen de poeta. Después descubrí durante un verano que fui a hacer un curso a Lisboa universitario, mientras estaba entre segundo y tercer curso de la facultad, descubrí a Fernando Pessoa. Recuerdo que cometí el error de comprar una maleta para los libros de Fernando Pessoa que había comprado, los puse todos en la maleta que había comprado y no la podía mover, me dislocó la muñeca. A partir de ahí, pues Pessoa fue un deslumbramiento para mí. Pero a lo largo de los años he ido encontrando y he ido descubriendo otros poetas que me han deslumbrado profundamente. Rilke fue uno de ellos. Y en la última época, y sigo descubriendo poetas, en la última época me han gustado mucho encontrar, también porque la oportunidad de que se han empezado a traducir, poetas escandinavos. Thomas Trastromer, el hecho de que le dieran el premio Nobel supuso que lo pudiésemos conocer en unas traducciones fiables, porque escriben en unas lenguas muy distintas y en las que es muy difícil acceder, y es un poeta extraordinario. Inger Kristensen, otra poeta absolutamente deslumbrante, que posiblemente haya escrito los mejores libros del siglo XX, que en una lengua dificilísima como es el danés. Ahora tenemos traducciones hermosas, bien hechas, literarias, poéticas, de esos libros y podemos ver la dimensión que tienen. Durante estos últimos años, ese mundo escandinavo me ha fascinado. Un poeta tiene que estar siempre enamorado, pero enamorado de otros poetas.